Muy buenos a todos sobrevivientes, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Striker comentando. Nada más estoy comentando esto por encimita antes de presentarles lo que sería pues uno de los lives que estoy por subir en el canal sobre la beta de Battlefield 1, que la verdad me está encantando. Y pues resulta que hace unas cuantas noches pues me puse a grabar y la pasé muy bien, aunque no hayan sido las mejores partidas del mundo, porque nótese que no soy un jugador veterano de Battlefield. De hecho he jugado pocas de sus entregas y en momentos muy esporádicos. Aún así fue muy divertido y pues me está encantando esto de editar estas partidillas, así que espero que ustedes también las vayan a disfrutar tanto como yo y que vayan a apoyar de alguna u otra manera estos videos, y pues yo me vería muy complacido y les seguiría subiendo más, ¿no? Nada más, disculparme un poco por la inactividad, pero aún así espero que estos videos un poquito más editados y tal pues lo compensen y que pasen un buen rato. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, sobrevivientes, y a disfrutar del gameplay. ¡Adiós! We have taken objective battle. Bueno, y es eso, y es que no puedo poner demasiada atención a lo que sucede en el gameplay, porque uff, un tanque. Cuando vean un tanque, corran, o sea, porque es muerte segura. ¡Oh! Hablando de tanques, mierda. Bueno, ya supero el Striker. Lo que les Lo que les estaba diciendo era que apenas vean un tanque en este juego, corran porque no tienen oportunidad de sobrevivir. Bueno, le pegué, no está mal. Toma, perra, en todo el culo. Lo lamento por mi vocabulario, eso es, pero es que ya han ocurrido cosas que me están haciendo perder la coherencia entre mis ideas. Vamos a ver si se asoma el que me acaba de pegar ese balazo. Parece que respondió con explosivos, así que vamos a irnos. Vamos a ver, tenemos que coger C. La verdad es que ni siquiera me estoy fijando en el objetivo, nada más. ¡Oh! Vamos, al menos lo maté. Bueno, es que había otro ahí y pues no podía hacer mucho. Que probemos otro. ¿Dónde putas está? ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos más abajo. Vaya, aquí cuesta apuntar con estas armas. Bueno, lo que les estaba diciendo era que si uno acata las órdenes de el escuadrón, entonces pues te dan una bonificación de puntos. Así que pues más vale cumplir con ese requisito. Disparar estos cañones resulta ser una de las cosas más satisfactorias que he visto. La puta. Me están dando de allá, no voy a arriesgarme. Y de una vez aprovecho para coger la D, muy bien. Sí, de hecho no sé por qué no pude coger la cañoneta esta, si es que esa palabra existe. Pero bueno, no importa, aquí también inventamos palabras. Vamos a ir de una vez a C, señores. A ver si podemos ir un poquito más al objetivo. Ya nos concentramos un poquito en las bajas. Toma. Y pues ahora vamos a ir a más por los objetivos, por las banderas, por los puntos a capturar, por lo que el objetivo de este juego, de este modo de juego, que es lo menos que estoy haciendo. Vamos. ¿Por qué no pensé la granada antes? ¡Explota, mierda! Vamos. ¡No puede ser que se me haya ido la mira ahí! ¡No! Lo tenía perfectamente calculado, pero al parecer al final se vio que no. Me acaban de ver, pero no sé de dónde. ¡Uy! ¡El tanque! ¡Uf! ¡El tanque! Están cogiendo todas las posiciones, eso es lo que está pasando. Y ese tanque está, la verdad, bastante peligroso. Vamos a ir por... ¡Y otro tanque, pinga! ¡Vamos, corre! ¡Uf! Los tanques de verdad que lo terminan de aniquilar a uno, así que pues no voy a jugármela en lo absoluto. Vamos a ver si los encontramos. ¡Tanque! Acabo de asomarle todo mi trasero para que lo partiera en cuatro. O quizás ese tanque. Uf. He dicho tanque ya como 50.000 veces. Así de nivel está mi trauma. ¡No! Vamos, muere. Uf. ¿Qué me estás contando? Yo era del lado del equipo del tanque y me explotan a mí, mierda. No puede ser. Vamos a ver si remontamos un poco esto, aunque la verdad es que se ve bastante imposible. Y lo curioso es que incluso el tren está de nuestro lado, porque... No entiendo, de verdad. Vamos perdiendo y...
Vamos, ¿de dónde vienen las balas esas? ¿De dónde vienen las balas esas? Vamos a ver, no te escondas. Muere. Por ahí estoy viendo varios hacia mí. No puede ser que haya fallado esas balas. No me las pueden quitar así tan despiadadamente. No. Squad mate under fire. Ok, entonces no puedo respawnear ahí. Estamos cogiendo un poco más las banderas. Eso pues me está tranquilizando un poco más. Pero la verdad es que la ventaja que nos están llevando ahorita es, no sé si de carácter abismal, así que no sé si podamos remontarla. Pero aún así me ha gustado la partida, he de decirlo. Vamos a ver, porque estoy viendo una reunión familiar por allá en B. Quizá. Y acaban de salir con su carrito y su tanquecito, así que nos vamos a ir cagando leche. Mejor no intentar lo inasequible, lo que ya uno sabe que no puede ser conseguido. Quita, compañero. Vamos, derriban hasta los árboles, derriban todo con su estúpido tanque. Y vamos a ver si no nos tiran un... ¡No puede ser! Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Vamos. Vamos a ver si llega. No, por supuesto que no. Aquí Striker haciendo el gilipollas. Vamos a ver, tanquecito, entra. No puede ser que no hayas estado. ¡Pum! Vámonos. No puede ser, me rindo. Ya, de verdad, suficiente humillación por hoy. Veo que hay una pelea dura en C. Quizás vaya para allá. Pero bueno, ya no valdría de nada la estrategia del... La estrategia del rifle. Pero apenas para que ustedes vean cómo es que se ve más o menos. Ya que no sé si he subido. Uf, me están bombardeando. Vamos a ver, lo acaban de matar. Al del caballo. Un avión ahí volando tranquilamente a 10 metros de altura. Excelente, Mayday, Mayday. ¡Mayday! Me acaban de ver, no sé de dónde. Creo que de allá. ¡Toma! En toda la jeta. Oh, excelente. ¿Qué coge el caballo, Striker? Pues, la verdad no quiero. No quiero montar un sobre nada, porque la verdad es que la idea del rifle no estuvo, pero nada.